Mezcla de animales reales e imaginarios, especies carismáticas y enormes como la guacamaya roja, el jaguar, el lobo mexicano, el ajolote, el águila real, la vaquita marina y algunos otros, son los protagonistas de la exposición México Megadiverso. La exposición que va a estar aquí varios meses en el zoológico y después también visitará los zoológicos de San Juan de Aragón y los coyotes, es de mucha importancia. Y es de mucha importancia porque habla de las especies en riesgo. Vivimos en una época en que la mayoría de nosotros crecemos en ciudades y estamos pocos familiarizados con estas especies. En el país tenemos 450 especies en peligro de extinción. Tenemos más especies amenazadas, como 800 especies amenazadas. En el marco del 94 aniversario del Bosque de Chapultepec, la muestra de alebrijes representa las especies en peligro de extinción y refrendan la preocupación y el trabajo para ayudar a su conservación. Refrendan su compromiso con la conservación de la fauna silvestre, la educación de sus visitantes, la generación de información a través de la investigación científica y finalmente con la recreación de familias que día con día visitan los zoológicos capitalinos. La exposición México Megadiverso estará 2 meses exhibida en el Zoológico de Chapultepec, para posteriormente visitar el Zoológico de San Juan de Aragón y los Coyotes. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.